más y todas de verdad, porque con esta guía que se soltó, me parece que todos los huéspedes de la pensión van a querer tomar pan con café ahora. Pobrecita la Tilita, siempre le ando diciendo, nunca me ayudas, Tilita, no pones nada, tiempo, las cosas, y ahora me dejó los panecitos acomodados. Ay, esta muchachita. Y qué bonito, no se soltó el agua, no esperaba yo que lloviera tan bonito. Dicen que como hace 15, 20 días, había querido dar una lluvia buena, pero yo no hermosa más bien nada para San Antonio. Y no supe, yo creo que San Antonio no llovió. Pero ahorita ratito, van a querer café con pan, sí, que se antoja más. ¿Qué se antoja más cuando yo le muero café de la leche? Le dije a don Pepe de la convivencia. Mira, don Pepe, hago de más pago que no me desvía. Qué lindo, estoy emocionada de que hay tanta gente. Tilita, Tilita, te he dicho un montón de veces que no me gusta.
quieres saber contestar a esta hora, cierra, por favor, Tilita. Ciérralo bien y por favor, cuando te asignes, se va para tu casa, mi hijita. Gracias. Ay, pues disculpe que la tilita anda un poco distraída. Perdóname usted a mí, soy inoportuna, me voy. No, no, Maritel, me compensa la parte, le tengo este anuncio aquí con un, perdón, con un retazo. Pero me decía que estaba usted buscando un lugar. Sí, estoy buscando una pensión. Bueno, me dijeron que era un hostal y ya me pasa. ¿Es la primera vez que viene? Es la primera vez que viene a esta ciudad. Bueno, un amigo también me dijo de su pensión. Y como llegué muy temprano en el ferry, he estado dando vueltas ahí por la plaza, la gente no habla mucho. Perdónenme, soy una maleducada, ¿verdad? No me presentaron. Mi nombre es Leonora. Leonora Cervantes. ¿Cervantes? ¿Cervantes qué? Cervantes nada más. Ah. Es que, ¿sabe por qué? Porque aquí adelantito vino licenciado Cervantes. ¿No será que anda usted buscando la casa de su pariente? No, señora, yo no conozco a nadie, ¿verdad? Pues mire, yo acabo de colar un cafecito de Talega. ¿Talega? Sí, ¿por qué no pasa? Se sienta y platicamos un ratito. No vaya a ser que yo me acuerde de ese lugar que usted anda buscando. Pues es que no quisiera ser inoportuna. Como le decía, no conozco a nadie, prefiero seguir buscando. Un cafecito, mire, está lloviendo, no va a poder caminar mucho ahorita. Deje que amargue la lluvia y luego sigue caminando. Ay, por favor, mira, pon tus cositas ahí, perdón, ponga sus cositas ahí, ya que yo nada más veo una persona así como de mi edad y ya empiezo a putear. Póngalas ahí y pase, por favor. No te preocupes. Ahí no vas a tener solo en la pasadita. ¿Sí? Yo voy a quitar el papel de darnos. No. Era si estaba hablando sola, porque estaba aquí solita. Pase. Le voy a quitar un cafecito de ese vuelo y ya estamos aquí. De Talega. Siéntese, por favor. Muchas gracias. Lo que sí me molestaría con un vasito con agua es que con lo de enfermo todavía estoy un poco mareada. No va a creer una cosa, precisamente le acabo de servir este vasito de agua de un muerto, pero no se lo ha tomado. Así que está limpiecito, yo creo que ni lo han oído, ni cuenta sentado que se lo tomó. Siéntese, por favor. Gracias. Y entonces dice que es la primera vez que viene para acá. Sí, es la primera vez. Sí, y de todo el malecón, la ciudad, la plaza. Sí, se ve que es una ciudad muy bonita y muy limpia, ¿verdad? Sí, fíjese, y luego pasa algo muy curioso. Aquí nos conocemos muy bien todos. Sabemos muy bien todo de todos. Sabemos muy bien quién va a venir, cuándo va a venir y a quién va a venir. Por eso se me hace muy raro que nadie supiera que usted venía el día de hoy. Salió muy de compromiso suyo y de guardas. No, ya lo tenía planeado, pero se adelantaron un poco las cosas por cuestiones de tiempo. El tiempo. Siempre lo hace a uno desatinar, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Ya te estoy tuteando yo también. Perdón. ¿Sabes? Yo tengo un amigo que dice que, bueno, el mismo que me dijo que está. Él dice que el tiempo no existe y no deberíamos de preocuparnos por él. Ay, perdóneme, pero ¿qué amigos con ideas tan claras tienen? ¿Cómo no va a existir el tiempo? Si el tiempo es nuestro mayor tesoro, es lo único que tenemos. Es como la vida, si lo perdemos no lo podemos recuperar. Sí, ¿verdad? Pero hay que pensar con quién es. Mira, ¿de dónde venimos usted que venía? Yo vengo llegando de la ciudad de México. Aunque en realidad yo soy de Jalapa, Veracruz. ¿De Veracruz? Sí. Ay, qué bien, es muy bonito este lugar. Sí, es muy bello. Sí. Oiga, ¿qué casualidad? Porque Veracruz, por ahí llegó una corriente. Sí, por el golfo de México. Pero porque ahí también llegó. Sí, sí, ahí también llegó. Y le puso, ¿cómo le puso Veracruz? La Villa Rica de la Veracruz. Ah, pues aquí le puso Puerto y Bahía de la Santa Cruz. O sea que el hombre traía la cruz por todos lados. No se la quitó en mucho tiempo. ¿Sí? Y le contestó. Ya iba a platicar algo de Hernán Cortés y me contando cuenta que yo no
Ella tiene un amiguito, el carro está. Y el carrito está allá. Ay, me vas a perdonar, Leonora. ¿Ya te puedo hablar de ti? Por favor, sigo mucho tiempo y la humedad, disculpa. Entonces, pero pues el carrito siempre, bueno, pues si van a andar por estas tierras, te traigo un carrito. Sí, siempre así, cochadito aquí para que te des una secación. Ah, y entonces te digo que el carrito está bien, me dijo un día, hoy se invita, fíjate que me di cuenta que en un libro que viene toda la toma de posesión de la Compañía de la Santa Cruz, el escribano que tomó nota de todo lo que dijo Hernán Cortés se apellidaba Castro. ¿Cuándo dije yo que andaba tirando los Castro por acá? Fíjese nada más. Es curioso, ¿verdad? Sí. ¿Sabe una cosa? Bueno, ¿sabes algo? Ahorita que decías esto de los españoles, que también traían a Dios por todos lados, siempre he pensado que con Hernán Cortés tenía gente pues muy identificada, ¿no? Sí. Fíjate que tienen razón. Precisamente. Una vez también estábamos hablando de un libro, porque a mí me gusta mucho leer, de que Carlito me presta mucho libro, de un trato a Jacobo Weger, a la Europa de la Paz de los Indios Californios, Desarraigados, Sin Patria, una falta de respeto. Yo digo,